Qué alegría, después de tantos meses finalmente puede viajar. Pues sí, la verdad es que sí, tenía muchísimas ganas porque ya cuando nació la primera nieta no pudimos venir por la pandemia y ahora van a hacer la segunda y ya voy a estar aquí. Con que encantada de la vida. El primer día que han abierto he venido. Cuénteme, ¿de dónde viene viajando? Porque usted es de Navarra, pero su vuelo, ¿de dónde viene aquí a los Mi Estados vuelo Unidos? viene desde Madrid, pero yo he salido esta mañana desde Navarra. ¿Y qué le pidieron? En Madrid me miraron la PCR, no, el carnet de vacunación y una prueba también de que no tenía la COVID. Y aquí nada, aquí el pasaporte, la verdad, nada más. ¿Le pareció que el proceso fue rápido, fue Muy más lento que rápido, otras veces? más rápido que otras veces ha sido. ¿Usted tenía miedo de que se fuera a Sí, demorar? yo tenía bastante miedo. Yo he dicho, vamos a estar aquí esperando bastante tiempo, pero no, ha sido súper rápido, muy bien, muy contenta, de verdad. Dolores, ¿qué opina de estas medidas que se están tomando? Porque algunas personas que no tienen las vacunas aprobadas no pueden venir, no pueden hacer el viaje que usted hizo. A mí me parece estupendo que venga todo el mundo como tiene que venir y cuando vayan a España también, que vayan como tienen que ir. Que viaje todo el mundo con toda la seguridad. Vacunas aprobadas. Con vacunas aprobadas y con todas las pruebas que haya que hacer y con todas las medidas de precaución que haya que tener, sí. Bueno, Jorge, vienes desde Cancún, has ingresado aquí a los Estados Unidos. Contame cómo te fue en este primer día en el que se ha exigido un carnet de vacunación o estar completamente vacunado. O sea, el jueves antepasado salí de mi país, de Chile, me lo exigieron. Al llegar a Miami también me lo exigieron. Al salir de Miami a Cancún no me lo exigieron y de Cancún a Miami me lo exigieron nuevamente. ¿Habías estado esperando para viajar o habías tenido que posponer este viaje por la pandemia o cómo fue? Sí, había estado en mi país en junio, estaban pidiendo vacuna, doble vacunación y ahora hay una tercera vacunación. Y había viajado, tenía planes de viajar a Europa y finalmente viajé a Miami. ¿No pudiste viajar a Europa por algún requisito que estaban pidiendo o por qué? O sea, no viajé a Europa principalmente porque había muchas restricciones y estaba un poco complicado el tema de la vacuna. ¿Qué opinas de todas estas medidas que se están tomando de exigir la vacunación y de exigir las pruebas PCR? O sea, mi postura es que estoy de acuerdo en que no nos vacunemos y exigir el PCR. ¿Y te pareció que se demoró el proceso para ingresar o fue igual que siempre? Sí, fue horrible. La tercera vacuna fue horrible, pero la primera y la segunda fue bastante expedito. La tercera fue el problema. ¿Y hoy cuando te tocó viajar, te pareció que el proceso se demoró más con con el pedido de la documentación o algo así? ¿O fue normal como siempre? No, fue diferente, fue un poco más complejo al ingresar, me pidieron más, tuve más restricciones. Ya está en vigor el decreto presidencial de Joe Biden que eliminó las restricciones de viaje para más de una treintena de países que estaban vigentes desde el pasado marzo de 2020 y que significa una restricción para aquellos países, más de 50, en los que se administró la vacuna Sputnik, porque a partir de este decreto presidencial, los viajeros internacionales deberán presentar un certificado que acredite que han completado su esquema de vacunación con dosis que han sido aprobadas aquí en los Estados Unidos o por la Organización Mundial de la Salud. En el caso de la Sputnik, como no está aprobada por ninguno de estos organismos, lamentablemente los viajeros que han recibido esa inyección no podrán ingresar a los Estados Unidos. Indira Almeida Pardillo, vocera del Aeropuerto Internacional de Miami, hoy están de fiesta porque de repente empiezan a recibir a muchos pasajeros internacionales, ¿no? Sí, de hecho, hasta hace un par de meses nosotros nos ubicamos en el número uno como aeropuerto con mayor volumen de pasajeros en el país y esto lo que hace es corroborar o confirmar esa posición porque nos va a dar la posibilidad de aumentar significativamente el volumen de pasajeros dada el levantamiento de las restricciones porque ahora de los más de 30 y pico de países que ya pueden entrar a los Estados Unidos, 6 de ellos se consideran mercados supremamente importantes para Miami. Por lo tanto, eso nos alegra muchísimo porque eso quiere decir que por lo menos de un 10 a un 15% aumentará el volumen de pasajeros en el aeropuerto.
¿Planean para fin de año llegar a capacidad total o tal vez hay que esperar un poco más? Sí, absolutamente. De hecho, para fin de año esperamos ya estar a 100%, inclusive superar algunos días en comparación con el 2019. Esperamos superar muchas de las cifras diarias del 2019. ¿De qué números estamos hablando, Indira? Estamos hablando de entre 150.000 y 160.000 pasajeros en el día. Nosotros, el averaje ahora, el promedio de nosotros actualmente es de 120.000 a 130.000. Ahora, con la llegada de estos pasajeros internacionales y con las fiestas navideñas que se vienen próximamente, esperamos llegar a 150.000, 160.000 pasajeros en un día. Lo que tienen que saber es que para poder ingresar a los Estados Unidos, salvo algunas excepciones, tienen que ingresar completamente vacunados, ¿no? ¿Dónde empieza a regir esa medida? ¿Aquí en Estados Unidos o en los aeropuertos de origen? No, esa medida empieza a regir en los aeropuertos de otros países. La aerolínea es la única responsable por recoger y verificar la autenticidad de los documentos. Todos los pasajeros extranjeros tienen que presentar su prueba de vacunación y una prueba negativa del COVID antes de abordar el avión. La responsabilidad cae últimamente en la aerolínea, que es la responsable por colectar y verificar que la documentación está correcta. No cumplen con esos requisitos, directamente no pueden subir al avión. Exactamente, solamente hay algunas excepciones dentro de la normativa y es para los niños, por ejemplo, los niños nada más que tienen que presentar una prueba negativa del COVID, alguna persona que tenga una condición médica por lo cual no haya podido vacunarse, o una persona con una visa humanitaria o alguna persona de que tenga algún interés nacional. Pero el resto de las personas tienen que estar vacunadas y presentar un examen negativo del COVID antes de entrar. El examen sigue vigente, digamos, hay que presentarlo sí o sí, es otro de los requisitos, y también proveer información para que aquí los puedan rastrear o contactar por si se han expuesto al virus, ¿no? Exactamente, cuando uno llega al counter antes de abordar, tienen que llenar una forma con la información de contacto. Ahora, esta medida también aplica para los ciudadanos americanos. Los que estén vacunados tienen que de todas maneras presentar un examen negativo del COVID. Los que no estén vacunados tienen que presentar un examen negativo del COVID un día antes de entrar. Pero para el resto, la prueba de vacunación es mandatoria, al igual que el examen negativo del COVID. Mira, Miami se caracteriza por recibir a mucho turismo latinoamericano, y ahí en muchos de esos países de Latinoamérica se ha aplicado la vacuna Sputnik u otras vacunas que no han sido aprobadas ni aquí en Estados Unidos ni por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasa con ellos? Sencillamente las personas no van a poder entrar, tienen que estar vacunadas por las vacunas aprobadas por la CDC o la Organización Mundial de la Salud, que en este caso coinciden. Si no tienen ninguna de estas vacunas, las personas sencillamente no van a poder entrar al país. Tienen que obligatoriamente estar vacunados con las vacunas validadas por la CDC y la OMS. Ni siquiera aunque las hayan combinado con vacunas que están aprobadas, me refiero a que si recibieron Sputnik de primera dosis o Moderna o Pfizer de segunda, tampoco van a poder entrar. No, la combinación, según el website de CDC, solamente se aprueba para las vacunas que estén validadas, no para ninguna otra, no para ninguna que no esté incluida en la lista de vacunas aprobadas por ellos. Y mira, en este primer día, en estas primeras horas de implementación de la medida, ¿han tenido algún problema, alguna queja, algo que haya sido destacado? No hemos tenido ninguna queja, sí, alguna preocupación de las personas que piensan que a lo mejor las líneas van a ser muy largas en aduana, pero he de recordarles que durante la pandemia nosotros pudimos implementar tecnología para hacer el paso de los pasajeros por el aeropuerto mucho más eficiente y mucho más rápido. Entonces tenemos tecnología en aduana que permite revisar hasta 10 pasajeros por minuto, lo cual hace mucho más eficiente el paso por aduana. Entonces no tienen por qué preocuparse de las colas largas, porque esto esperamos que no sea que no sean mayores incidentes, porque tenemos tecnología para acelerar el proceso de los pasajeros cuando pasen por aduana. La última, Indira, ¿qué pasa con aquellos pasajeros en tránsito? Porque esta es una pregunta frecuente, sobre todo para los viajeros argentinos, que tal vez su destino final es alguna ciudad de la Riviera Maya o algún otro país de Centroamérica, y que tienen que hacer escala sí o sí en los Estados Unidos y están vacunados con vacunas que no están aprobadas. ¿Qué va a pasar con ellos? Los pasajeros en tránsito que no tengan que salir del aeropuerto porque su vuelo sigue el mismo día, no tienen que presentar, no están sujetos a esos requerimientos porque no tienen que hacer aduana en el país, o sea, no salen del aeropuerto. Por lo tanto, las medidas esas no aplican para ellos. Tiene que ver con el destino final. Si su destino final es los Estados Unidos, entonces tiene que presentar los documentos necesarios. Pero si está de tránsito y no tiene que salir del aeropuerto,
aeropuerto, entonces esas medidas no aplican para los pasajeros en tránsito. La recomendación es chequear con la aerolínea, chequear en el aeropuerto, si tienen alguna duda, ¿no? Exactamente, siempre consulten con los consulados de los países a los que van y por supuesto con la aerolínea es importante, eso es una recomendación que siempre damos, al margen de las que damos nosotros a ustedes, los medios, siempre es importante consultar a las aerolíneas para mayor confirmación. Bueno, Osmar, cuénteme cómo ha sido este primer día en el que se está exigiendo que estar completamente vacunado para ingresar a Estados Unidos. No, todo bien. Gracias a Dios tenemos el carnet de vacunación y no hubo ningún inconveniente. ¿Qué tipo de vacunas se están ofreciendo en Honduras? ¿Son las que están aprobadas aquí en Estados Unidos o por la OMS, no? Está aprobada la Moderna, la Pfizer y la AstraZeneca. O sea que no tuvieron ningún problema para viajar. No hay ningún problema, sí. Gracias a Dios, todo bien. ¿Le pareció que el proceso se demoró más que otras veces por todo lo que están pidiendo ahora o fue igual? En realidad no, porque como eso lo piden anticipadamente, entonces uno lo tiene que hacer, por ejemplo, el antígeno, 3 días antes y ya hace 2 meses o 3 meses nos habíamos vacunado. ¿Y qué opina de todo esto que se está pidiendo para ingresar a Estados Unidos? ¿Está de acuerdo? ¿Le parece que está bien? Está bueno porque pues a nivel mundial, ¿verdad?, tenemos esto de esta crisis sobre lo de la enfermedad del COVID y yo creo que es conveniente que se pida esto, pues, ¿verdad? Si la gente lo tiene, ¿para qué va? No tenemos que sentirnos mal. ¿Este viaje lo tuvieron que posponer por la pandemia? ¿Estaba planeado desde antes o salió ahora? Lo planificamos hace un par de meses y todo bien. No se tuvo que posponer y gracias a Dios todo bien. Más bien el vuelo fue más corto este tiempo. Bueno, han tenido suerte porque ustedes saben que hay muchas personas que se han inoculado en Latinoamérica con vacunas que no están aprobadas y no están pudiendo ingresar, ¿no? Sí, eso sí. Y pues damos gracias a Dios porque pues, nosotros teníamos la Moderna y pues aquí estamos. Bueno, Lorena, este ha sido un viaje más largo de lo que pensaban y finalmente pudieron llegar. Contame por qué tuvieron tantos problemas. El problema suscitó con la aerolínea, con la TAM, porque bueno, lamentablemente no tenían en claro cuáles eran las medidas de la gente que podía entrar con respecto a las vacunas y más que nada no tenían el horario exactamente. O sea, uno se tiene que referir ante estos casos al CDC, que es el Centro de Enfermedades, y uno ahí puede sacar exactamente la información. Era sabido que las personas que viajábamos antes del 8, es decir, si tu vuelo salía antes de las 12:01, que era el decreto presidencial del presidente Biden, por más de que vos llegues al otro día o tengas escalas y demás, vos podías ingresar a los Estados Unidos. Tenías que ingresar sin tener las vacunas aprobadas, que era tu caso, porque vos tenés Sputnik. Yo tengo Sputnik, exactamente, ambos tenemos, somos personal de salud y tenemos Sputnik. Lamentablemente sabíamos que con esas vacunas no podíamos ingresar a partir del día 8. Por eso hicimos todo eso y pudimos conseguir esos vuelos con tantas escalas y demás. El problema también está es que no avisó la aerolínea que una de las escalas se hacía en San Pablo, en Guarulhos, y bueno, de ahí tomaron esa información errónea. Cuando llegamos, obviamente no hicimos el vuelo de San Pablo y me lo cambiaron directamente para el vuelo de Chile a Estados Unidos. Ahí se suscitó un inconveniente. Me hicieron bajar del avión porque tenían una alerta, un warning de Estados Unidos, creyendo que yo había venido de Brasil y ellos nunca borraron esa información. Y bueno, tuviste que llamar al CDC, tuviste que llamar a aduanas aquí en los Estados Unidos para que te dieran la razón y finalmente pudiste subir. Exactamente, me dieron la razón, la aerolínea me pidió disculpas, estuvieron muy desprolijos, ellos estaban también, no tenían en clara las medidas, me dicen, lo que pasa es que yo no me puedo guiar, me decía la jefa, por la gente del CDC, pero yo decía, es un error porque justamente es la Biblia de lo que es las enfermedades y la medicina, o sea, uno se tiene que guiar por eso. Así Roberto, que... ¿hubo otros problemas, otros casos que vieron allí de otros pasajeros? Sí, cuando estábamos haciendo la fila para ingresar, que bueno, se suscitó el problema este de que si no podías entrar o no, había gente que estaba atrás nuestro que le decían directamente que no, si tenían Sputnik, no podían entrar porque ellos tenían la orden de que toda persona a partir del 8 que ingresara con escala o sin escala, ya no podía ingresar a Estados Unidos. Siendo personal de salud y habiéndote vacunado con Sputnik, ¿qué opinás de todo esto que está pasando? De todas estas, lo que para otros son facilidades para viajar ahora a Estados Unidos, para nosotros se convierte en una restricción. Se complica totalmente, o sea, si vos no tenés el esquema con las vacunas que aprueba la OMS o la FDA,
no vas a poder ingresar. Y la verdad, la Sputnik, como médico te lo puedo decir, es una buena vacuna. Yo creo que hay un problema de geopolítica acá que se interpone. Y bueno, hasta que eso no se solucione, no se va a poder ingresar con la gente que tiene el esquema de Sputnik, ni tampoco esquema compartido. O sea, Sputnik, AstraZeneca y todo eso, tampoco va a poder ingresar. Personas que no pudieron subir porque tenían mezclado AstraZeneca con Sputnik, por ejemplo. Sí. No les permitieron subir el avión tampoco porque no se acepta el esquema compartido. Me imagino cómo estaban esas personas, ¿no?, al momento. El tema es que ellos les dijeron bien claro que les iban a reprogramar el vuelo, pero el tema es que le van a reprogramar el vuelo, ¿hasta cuándo? Si hasta que no se apruebe el esquema de la Sputnik, nadie va a poder ingresar. No se, o sea que te lo van a reprogramar abierto, porque no se puede determinar una fecha exacta que digan que la Sputnik está aprobada. Roberto, ¿hace cuánto que estaban planeando este viaje o cuándo lo sacaron? ¿Pensaron que iba a pasar esto, digamos, que iban a tener tantos problemas? No, tuvimos millones de problemas, pero desde el 12 de marzo del 2021 que teníamos que venir, del 2021, y no se pudo venir porque problemas que tuvimos, no pudimos llegar, y nos costó pero tremendamente reprogramar el vuelo, porque no te lo querían reprogramar, la verdad es esa, la empresa no te lo quería reprogramar, prefería venderlo al triple, al cuádruple, que reprogramar un vuelo que ya estaba comprado. Y hasta que, bueno, el último intento que hicimos, después de 40 intentos, nos dieron él para bajar el 7, llegando el 8, que el riesgo era ese, que no nos admitieran en Estados Unidos. Pero como dice bien claro el CDC en el artículo 6, te dice bien claro que habiendo tomado el avión antes de las 12.01 del 8, vos podías ingresar a Estados Unidos sin vacunas, o sea, sin el esquema que te pide por ahora, que ahora hoy ya sí es oficial, que sea de la FDA o de la OMS. Y con el test, obviamente, de antígenos, ¿no? El test de antígenos. Y si no están vacunados, yo les aconsejo a la gente que, bueno, ya no estamos a fecha límite, pero haber venido con el antígeno con 24 horas de anticipación y no con 72 Exacto. horas, porque no te consideran vacunado. Entonces no es preferentemente que sean 24 y no 72 horas. Lorena, Roberto, la última. Bueno, van a aprovechar para vacunarse con una dosis que esté aprobada por si tienen que volver, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Por supuesto. Vamos a probar a aprovechar de usar la... Es la primera tarea que tienen aquí para hacer. Ya tenemos el appointment, así que es lo primero que pensamos hacer, y para curarnos con la Johnson & Johnson, que sería como sería una tercer dosis para nosotros. Recuerden que las vacunas que van a ser aceptadas para ingresar a los Estados Unidos son aquellas que han sido aprobadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, y también por la Organización Mundial de la Salud. En ese listado se cuentan las vacunas de Pfizer, de Moderna, de Johnson & Johnson, la de AstraZeneca y su variante india Covishield, las dos chinas Sinopharm y Sinovac, y la que se sumó en los últimos días y fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud, que es la vacuna de Covaxin. Todas esas son las vacunas aprobadas, y también se aceptará la combinación que se haya hecho con cualquiera de estas vacunas aprobadas. Las vacunas que no estén en este listado, como por ejemplo la rusa Sputnik V o las que se han ofrecido en Cuba, Soberana y Abdala, no están en el listado de las vacunas aprobadas, y por lo tanto las personas que se hayan inoculado con estas dosis no podrán ingresar a los Estados Unidos. Tampoco se considerará un esquema completo de vacunación si se ha mezclado o se ha combinado alguna vacuna que no está aprobada, por ejemplo la Sputnik, con alguna que sí está aprobada como la de Moderna o la de Pfizer. Lamentablemente esas personas tampoco podrán ingresar a los Estados Unidos, porque como les decía anteriormente, este se considerará un esquema incompleto y por lo tanto no podrán ingresar a los Estados Unidos.